Pues efectivamente, como me imaginaba, no me podéis ver. No me podéis ver porque he sido un poco tonto y no he hecho las cosas bien. Pero, bueno, os imagináis que estoy aquí. Me vais a dar 5 minutitos y voy a ver si puedo arreglar esto. Te oímos, lo sé. Sé que me oís, pero no me veis. No me veis porque soy un panoli. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. La vida es así. Entonces, me dejáis un segundito por aquí. A ti sí se te oye. También. ¿Sientes? Pero no me sí. Saluda por ahí. Está aquí nuestro amigo Fae. Soy Kami-sama. A ver si venga. Mira. Bien. Tributada Hacienda. Bueno. Bueno, ya estamos. Y ahora vamos a ver si ponemos a nuestro amigo Fae, que ya me voy a saltar un poco las presentaciones que tenía organizadas, ¿vale? Y es una pena porque me quedan muy bien y además me las curro mucho, ¿vale? Pero bueno, todavía no me pidáis peras al olmo. Preséntame. Ahora sí. Ya estamos todos. Pero tenía una presentación currada. Preséntame, hombre, que me da pena perderme sí. La hora. Claro, no, pero es que siempre digo, bienvenidos a Dorayaki para dos, el programa matinal sí. del blog del manga y el anime. Hoy tengo conmigo a Fae. Saluda, Fae. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? No estoy mal. Podríamos estar mejor. No estoy mal. Y bueno, pues saludar a nuestro chat con dos personas activas ahora mismo. Una de ellas es el jefe que está. A mí me hace gracia porque parece que Bato está ahí como diciendo, a ver qué hacen, ¿no? Como diciendo. Pero lo hacen de verdad, ¿no? Es como, ¿no?, cuando se te pasa el jefe por ahí por el trabajo y te dice, oye, ¿estás trabajando bien? Sí. Bien, sí, lo sé, lo que te pones de fondo. Bueno. Hoy hay novedad. Hoy tenemos cambio de sorteo. Ah. Hola, Cusepín. Hoy vamos a sortear. Bueno, hoy no. A partir de ahora, ¿vale? Cuando tengamos dos subs, haremos un sorteo que se va a ser las risas porque el programa funciona, pero no tengo ni puta idea de cómo se hace. Es que estoy descubriendo muchas cosillas. Ahora que estoy ahondando un poco más en los misterios del OBS y de YouTube, que tú sabes que si hablamos mal, nos penaliza. ¿Hablar mal qué te refieres? ¿A palabrota o a decir cosas inapropiadas? A decir hijo de. Por ejemplo, a palabrota, te penalizan, macho. Ah, vale. ¿Qué cosas? Si yo digo, un día cogí un hámster y me lo. Eso no te lo censuran. No, exactamente. Tampoco es que te censuren. O sea, tú puedes, ¿cómo decirlo? Exactamente. Si tú hablas mal, ¿vale? Indistintamente ya del tema de que la monetización se va al freír espárrago, ¿vale? Indistintamente te pueden penalizar el canal. Es curiosísimo, macho. Pero no es que tengas exactamente que digas, vale, si hablas mal te penalizo. No, si hablas mal, si enseñas la cola. Hablar mal es muy relativo. O sea, ¿dónde está la línea? Ahora tengo muchas ganas de conocer dónde está. Sí, mira, pues te voy a decir yo, te voy a decir. Mira, la línea es impresionantemente, o sea, yo digo, fina. Escroto. Si digo esa palabra, ¿está censurado? No, porque es una parte del cuerpo. Claro, a ver, ellos funcionan con lo que es lo que están catalogadas como palabras, no sé si son malsonantes o... Dice el vato, palabras concretas, si se dice faes te lo censuran. Exactamente, son, por ejemplo, puta, ahora mismo, ellos lo van a escuchar, bueno, ya, bueno, hoy se Voldemort. Pasa, ya, a partir de mañana empezamos a hacerlo bien, ¿no? Esto es como lo de perder peso, ¿no? A partir de mañana voy al gimnasio, bueno, pues, no, pero, por ejemplo... hay palabras que te las catalogan como chungas, ¿vale? Y te penalizan a muchos niveles. Pero es que no hay solo palabras. Palabras, escenas, vídeos, no sé qué. Tú no puedes, por ejemplo, bailes eróticos. Bailes eróticos. Sí, hombre. Te lo juro. La lambada. Chaval, a tomar por... No, bailes en los que concepto. Se enseñan. A tomar por saco.
Claro, por eso yo ayer hice bien en enseñar los calzoncillos, ¿vale? ¿Está bien? Todos los vídeos de playa, todos de fuera. No, pero fíjate, o sea, bailes eróticos, enseñar partes del cuerpo, escenas. Como por Ahí ejemplo. es que, pero es curioso porque realmente dices, hay gente que se excita mogollón con los codos. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿dónde está esa línea, no? ¿Dónde está la línea de lo que es tabú y por qué te Claro, penalizan? tío. ¿Porque es erótico que yo enseñe un codo? No, es que YouTube no considera que un codo sea erótico, pero un rabo sí. Tú sales aquí enseñando la badana Por la que si y te sale dicen... Tails el de Sonic, que tiene dos rabos, que dan vuelta así y vuela. Claro, pues imagínate. Joder, me acuerdo que había una película china que hacían esas cosas. Una película de estas erótico festiva y hacía el ataque del torbellino así, se ponía a dar el otro vueltas. Bueno. En fin. Pues eso, pues que hay que intentar hablar bien. Joder, No, macho, vale. no dejar intuir tampoco, ¿cómo decirlo? Tampoco hablar de A ver, adoctrinamiento, tampoco adoctrinar, sobre todo en política y religión. O sea, es que la buah, leche, yo ahí macho, es no que... suelo entrar. A ver, yo por ejemplo digo, tengo dos hijos, ¿vale? Eso es un hecho. Pero tú ya sabes que para yo haber tenido dos hijos he tenido que estar de fiesta, o sea, he tenido que estar haciendo manteniendo relaciones sexuales con otra persona y tu cerebro ya está montando mejor la escena. Eso no. Claro, es que ¿Eso qué pasa? Eso doble moral, ¿eh? Doble moral. exactamente. Eso es una cosa que me hace a mí mucha gracia, ¿vale? Que dónde está el límite entre lo que YouTube considera amoral o que te pueden penalizar, pero claro, como es un canal privado, te dicen, pues mira, tú lo que hay, si quieres bien, si no te Ah, yo vas a digo otra ahora, plataforma. si digo Bueno, porque... Chayanne, es un derroche de sensualidad, que eso, el hombre va andando y va moviendo la pelvis ya como. O sea, yo digo, Chayanne, voy a imitar a Chayanne. ¡Buah! Súper mega penalizado todo, ¿no? Ya, no, Henry pero... Cavill. Sí, La es gente. eso. Yo qué sé, te pongo un ejemplo. A lo mejor el día que hicimos esto y que tú estabas en la playa, nos lo ¿Sí? pudieron tirar para abajo porque tú enseñas de cintura para arriba sin camisa. Sí, señor persona masculina. Claro, pero entonces a lo mejor... Es lo que dice Bato. O sea, no hay alguien que esté escuchando todo lo que decimos y que diga... no. Que por cierto, eso también es una opción. Tú puedes hablar mal, pero semicensurarlo. Tú puedes decir, hijo de pip. Sabes lo que has dicho, pero lo tienes censurado. Entonces eso mola. Pero no Hijo de mola que lo puta. digas, mola que lo intuyas. Es que es la Hijo de leche. una hiena. Me Me he insultó quedado antiguo, loquísimo. ¿no? Eres Me he un quedado loquísimo. pelanas, botarate, gaznapiro, mameluco. Empezamos a hablar como cuando los tardos de Zipizape. Exactamente, pero vaya usted, no, pero además, es verdad, hay una colección de insultos castellanos, sobre todo el castellano antiguo, muy graciosos. Pero a lo que voy es un poco la hipocresía. Pero estamos hablando de YouTube, no de Twitch. Tú en Twitch pues haces lo que te da la gana. Si lo pasas a YouTube es cuando hay cositas que tienes que vigilar. Entonces, como Sí, normalmente yo pensaba esto. que. Dime. Perdón, no, no, perdón, perdón, que te estaba cortando. No, nosotros normalmente esto lo subimos a YouTube para que la gente lo vea. Que de hecho es cuando lo ven la gente, no aquí, no te engañes. Aquí ahora mismo tenemos 5 que nos están viendo. Pero en YouTube sí que aumentan las visualizaciones. Entonces, al pasarlo a YouTube es cuando habría que censurarlas y tal. Entonces, yo conmigo mismo, y me va a costar un huevo, ¿vale? Voy a intentar hablar mejor. Simplemente. Vale, como si tuvieran niños delante. A ver, no, el niño delante no, pero es cierto que es que lo he estado leyendo y hombre, realmente es un canal sólido, ¿vale? Y tampoco me... A ver, lo de hablar mejor debería ser la norma. Sí, claro, pero todos nos conocemos, ¿vale? Y todos tenemos días y días. Pero bueno, indistintamente de eso, al ser un canal sólido me fastidiaría que lo penalizaran porque yo suelto algo, una palabrota, una palabra malsonante. Pero es lo que te digo, tú puedes decir... Por ejemplo, creo que la palabra tú, hijo de, está penalizada, pero si le llamas cornudo a uno, no. Es que fija, ahí está la doble moral, ¿no? Ahí está la doble moral. Es que... Insultos de más peso que otros. Exactamente. Entonces, yo me voy a aprender insultos, pero en castellano antiguo, que por lo que he visto, YouTube no los banea. Claro, tampoco tienen Ya, yo tanto te llamo efecto como pírico. si.
Eres un andaluz de mierda que no sabes ni hablar. Hijo de la grandísima Lola Flores, no sé qué. No, pero Hijo de la estás. procesión de Magdalena, la Cristo. Exactamente. Santa María de la Magdalena era la tuya madre. No sé qué. Tu padre mantuvo Mira, relaciones sexuales consentidas con un gallo. ¿sabes Y lo no que me pasa nada. Una recuerda cosa moradísima. cuando ayer estaba subiendo el programa, ¿vale? Me vino una imagen súper potente. Además, me acuerdo perfectamente del tramo. Tú has visto Good Morning Vietnam, ¿verdad? Supongo que sí. Ostras, sí, tío. Me acuerdo de pocas cosas, pero sí. Bueno, pues cuando él empieza, a él le dan una lista, ¿vale? De palabras censuradas. Y una de ellas es lesbiana. Pero le ponía lesbiana barra bollera. Y lo calificaban como censura cuando estaba emitiendo. Y como él interpreta el papel de un locutor de radio que hace un programa matinal, pero además lo hace con un tono de humor para cachondearse de la propia censura por no dejarle decir lesbianas, dice, como no me dejan decir lesbianas, voy a decir mujeres que hacen bollitos. Pero fíjate, Sí, pero a ver. me pareció, pero fíjate cuándo es esa película. De los Claro, noventa. claro. Entonces, a él le parecía increíble que en un medio de difusión abierto, como era la radio, le dijeran que no podía decir una mujer lesbiana. Se lo Hombre, a tenían ver, censurado. las palabras malsonantes van modificándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tú, la palabra, tú ahora dices, era un subnormal, era hasta como súper mal visto, pero la palabra subnormal era la palabra, el eufemismo de llamar a los cretinos. Antes el cretino, uno que tenía una enfermedad mental, tenía no sé cuánto, decía cretino. Y era, pero era como peyorativo. Entonces, para poder no decir cretino, que sonaba muy mal, dijeron subnormal. Bueno, pues por debajo normal. Ya cuando nosotros ya éramos pequeños, o cuando yo era pequeño, subnormal ya también era peyorativo. Ya era un Sí. subnormal, así que ya era, se fue convirtiendo en peyorativo. Y ahora ya ha cambiado también. Ya no decir subnormal está súper mal dicho también. O sea, está. Es ofensivo también, como va como hiriente. ¿Tú Y te ahora, acuerdas? ahora hay para Fíjate. decir, o sea, ahora como discapacitado era lo que sustituyó a subnormal. Y también ahora discapacitado está mal visto, porque no están discapacitados. Son personas que tienen capacidades diferentes, no sé qué cuánto. O sea, va como cambiando mucho, Sí, muy rápidamente. dependiendo de en qué año vivamos, no se va Tal adaptando. cual, tal cual, Tú, tal cual. y digo, y me pongo un ejemplo, ¿vale? Yo cuando iba al colegio, cuando querías insultar a otro, o otro te insultaba a ti, en este caso era así, ¿vale? Te llamaban mongol. Eres un Mongolos. mongol. Mongolo. Mongolo, eres un mongolo, ¿no? Yo de Ahora, niño eso se decía en mi colegio así. claro, pero ahora Por los los mongos. rasgos que tenía, claro, todo esto aludiendo a, bueno. Claro, pero exactamente. Pero te iba a decir, era un insulto, o sea, te llamaban mongolo. Ahora, yo creo, este vídeo no lo van a ni a publicar. Directamente, Estamos punto. teorizando sobre el tema, yo no lo veo Claro, mal, no. ¿no? No Escucha, estamos. y además, el tema que había puesto. Mira, hemos empezado a hablar mal y ha subido la audiencia. Una de las cosas. Una de las cosas que la había puesto yo en el programa que quería que habláramos es del odio en las redes sociales, macho. Y sabes Ah, por pues lo dónde que pasó el voy. otro día con lo de Vivar Manga, que está, ¿no? Eso. ¿Vale? No Vale. es. Y yo sé que si David nos está escuchando lo sabe. Hace muchos, muchos, pero que muchos años, a nosotros nos quisieron pegar por la radio. Porque nos reímos de. Si mal no recuerdo, que me corrija, de un jugador de Pokémon de la liga profesional. Que ya que digan que un jugador de Pokémon tiene una liga profesional, me sorprende. Pero bueno, Y una lo de liga las cartas profesional de TCG Pokémon. esta. Sí, sí, Vamos, sí. malo será que no tengo una carta yo aquí al lado, porque estos No, bichos pero tienen. era. Me parece que era de videojuegos. Ah, sí. Bueno. Quiero recordar. La noticia era que uno de los jugadores se había cagado en medio de un pasillo. De un hotel, Y se había si no hecho caca en medio de recuerdo. un pasillo. Sí, si mal no recuerdo, insisto, La estoy tirando de noticia, el memoria. hecho es ese. Pero la gracia es que lo sacamos de contexto y creamos a Cacamón. ¿Vale? Creamos a Cacamón. Una vez Bueno, más, ¿no? pues. Un Pokémon con nombre de Digimon. Claro, exactamente. Hizo algo así como dejar caer una mierda en la puerta de un compañero, o sea. Algo así.
Y sacamos el personaje, pues como Paper Mom, Paper, Paper. Yo me acuerdo de eso. Como en Radio Ramen, nos reíamos de toda esta noticia, nos hizo mucha gracia y creamos a Cacamón. Bueno, pues cuando hicimos la coña, el gag, porque hicimos un gag que se los curraba David y la verdad es que estaba muy bien. Bueno, pues recibimos una amenaza, pero una amenaza de uno que decía que sabía dónde emitíamos y que nos iba a esperar en la puerta con sus colegas. A ver si nos hacía tanta gracia reírnos de la liga profesional de Pokémon. Y yo digo, no me lo puedo creer, pero yo pensé, y bueno, Papermón, ¿no? Algo Me así acuerdo de es. eso. Yo me acuerdo que ponía el vato a la voz esa de Paper, Paper, Papermón, Paper. No, yo Esa, me quiero exactamente. acordar de eso. Claro, era algo así y nos cachondeábamos de la liga. Y ya te digo, el tío nos dijo que nos iba a esperar en la puerta y que con los colegas y que a ver si nos hacían tanta. Y yo flipaba porque digo. O sea, además está en YouTube, por cierto. Y le voy a dejar el clip luego para verlo después cuando termine esto. Sí, luego te lo ves, está gracioso. Pero a lo que quiero decir es que veo que las cosas no han cambiado. O sea, siguen igual. O sea, sigue habiendo gente que le sienta. Ah, Exacto. O tío, sea, pero que gente que le. se cabrea siempre hay. Ya, pero mi pregunta es, digo, a ver, yo no sé. Exactamente, pegarnos. Sí. Y además me acuerdo que cuando le contestó le dijo, vale, nos ha llegado la amenaza, se la vamos a pasar a los abogados a ver qué opinan, porque es una amenaza en toda regla mandada por correo, ¿vale? Entonces, hubo ahí un. Nada, todo esto se difuminó, ¿vale? No ha sido la primera vez que nos han querido curtir el lomo. De nosotros se han reído muchísimo, muchísimo. Pero es que hay que tomárselo como lo que Yo es. Porque mi pregunta es, a ver, ¿tú tienes tiempo en tu vida de pararte 10 minutos a poner a parir a cuatro pues se ve que sí. personas que se dedican a tener un rato de su tiempo para amenizar, en este caso durante una hora, a otra gente que te le escucha? ¿Y tienes tiempo suficiente para hacer una prerrogativa de odio contra ellos? Yo, es que son las cosas que me flipan, ¿no? De decir, Yo lo que tío. no, a mí lo que es una cosa que no entiendo, por lo menos que yo no haría porque no comprendo. O sea, si algo no me Pero. gusta, no lo veo, tío. Quiero decir, yo estoy viendo una peli y no me gusta, digo, por aquí te tomas Apago. por culo. Pero cabrearme, es que para que ¿por qué habláis de esto? No sé qué tal. Tío, pues yo que soy muy básico. Bueno, A si no me ver. gusta, lo escucho. Yo no escucho la COPE. ¿Por qué no escucho la COPE? Pues porque no me gusta lo que dicen, porque tienen una ideología a lo mejor que va contra la mía y no me interesa, ni me divierte, ni nada. Entonces, ¿qué sentido tiene? Me voy a enfadar por eso, me voy a decirle que hablen de otra cosa. Pues no le veo ni pie ni cabeza, pues estoy Pero igual. yo lo que yo lo que pienso, ¿vale? Lo que me planteo, ¿no? Es o sea, ¿a qué nivel tú te ofendes para llegar a ese punto? Porque yo puedo llegar a ese punto, yo qué sé, pues si. Fíjate, iba a decir, yo qué sé, si veo que un adulto pues le pega al niño. Le puede arrancar la cabeza un bocado. Y le puedo llamar de todo y tal y pascual. Pero por unas minucias que estamos hablando de que son hobbies. Me hace mucha Y gracia sobre porque. todo por tema de humor. O sea, yo por el humor para mí está por encima de todo. ¿Qué crees que te diga? Exacto. Pero como decía uno hace muchos años, que no sé, uno de Ramen, pero es que no recuerdo quién lo dijo, dice, señores, que estamos montando un circo, que somos coleccionistas de papel, ¿no? Como diciendo, estamos montando esta de un cómic, de unos dibujos, de una charada, coño, de algo tonto que lo único que pretende es entretenerte y hacerte pasar un rato bien. Y el otro ahí Eso tiene súper una fusco. afición, ¿eh? Que voy a tu casa y te pego. Claro, exactamente. No, no, porque es que esto No para es que mí no guste es un pilar de mi vida, jugar a los Pokémon con una Game Boy y es para decirle, pero tú te estás escuchando, o sea, tú dentro de 15 años vas a tener problemas muchísimo más grandes que no poder conseguir el Pokémon X en la zona Y. Porque tendrás una hipoteca, un coche, un hijo, una mujer, un hombre o lo que quiera, o una cabra en tu casa. Y tendrás verdaderos problemas a los que te vas a tener que enfrentar. Y no te puedes poner así porque el pan te lo den un poco más tostado en Mercadona. Yo como de esa gente, la verdad es que solo pasaba un poco, ¿no? Como yo te meto en Twitter un montón de peña que hay enfadada, a un comentario siempre hay gente enfadada, a cualquier cosa, ¿sabes? Joder, lo vemos todos los días. Hay una noticia, subida de precio, no sé qué, la gente es que cada vez, es que vaya mierda, no sé qué, con esta obra no lo hicieron, no sé qué, tal, la rata. Y yo, pues suben, pues ya, vale, ya me queda claro, pero yo, es que lo de quejarme en Twitter nunca
me ha traído. Mira que Twitter es un hervidero de cajas así grande. Y me la sopla muchísimo. Yo cuando eso, o sea, no, lo que tú dices, no, a mí no me gusta gastar tiempo a lo mejor en quejarme para una cosa que a una persona, o sea, una opinión de un tipo a otro tipo que encima no se conocen, ¿sabes? Y cuando dicen, hay uno que dice en internet que, joder, cuando lo del vato con lo de los chiquillos, que puso lo de las vacaciones, no sé qué, hostia, que se lió también, que se lió. Es la opinión, al final, yo no estaba de acuerdo con él, pero es la opinión de un señor, quiero decir, de una persona. O sea, que la gente empieza pa, 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 piqui, 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 y yo qué sé, tío, se generaliza una barbaridad, una opinión es que somos individuos al final, que, pues bueno, pues ya está, yo tengo la mía. A mí las opiniones que me interesan son las de mi entorno cercano o las de la gente que yo creo o considero de valor importante en mi vida, o que me puedan influenciar algo porque les tenga un cierto respeto por algún motivo, por su trabajo o por sus opiniones, si la escuchaba antes, etcétera, etcétera. Pero un señor desconocido, una señora desconocida que dice una opinión o algo así, y si no la comparto, pues no me voy a... Vamos, lo último que se me ocurre en esta vida es enfadarme. Y ya no te cuento si encima es a nivel de humor. Hay un TVO muy bueno, que no es manga, pero es sobre... Es un TVO, pero prácticamente casi como si fuera ensayo, que se llama No disparen al humorista, de Darío Adanti, que está cojonudo. Habla muy súper bien sobre el humor como concepto... abstracto, pero luego muy bien también a nivel de los manidos ya, límites del humor, un poquito en qué consiste el humor. Existe una universidad, una carrera universitaria del humor en Argentina, donde tú puedes estudiar la carrera de humor y de comedia, y entonces pues todas estas cosas te la van dando así a nivel teórico, para acá, para allá, pero tú como persona que disfruta del humor lo puedes ver. Y en la sátira, la ironía, todo este rollo, te lo explica muy bien y muy ilustrado con ejemplos muy guapos. Y es muy, 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 muy recomendable ese libro. Yo lo tengo por ahí. O sea, el hecho de enfadarse y más por comedia. Hombre, hay un contexto. Si yo nos reímos de aquí de algo, evidentemente, en el ambiente en el que estamos, tal y que, si yo cuento un chiste, aunque no tenga gracia, yo que sé, un chiste sobre... Jolín, vale, un chiste sobre calvo. ¿Vale? Tú eres calvo, te tengo delante, a lo mejor no es el momento ni el lugar. Si yo lo cuento entre personas, digo de calvo, por no decir un colectivo minoritario que sea más ofensivo. No, no. Digo ese chiste en la convención de calvos de España, por lo mejor, siendo yo teniendo pelo, a lo mejor pues, no hace gracia, porque no es ni el momento ni el lugar. Exacto, es que cada cosa tiene su momento. Claro, tío. Y es lo que dices tú. Y más cuando el humor lo único que busca. Yo lo que puedo pensar, o lo que la vida me lleva a pensar, ¿vale? Es que ya tenemos en nuestra vida suficientes problemas de suficiente envergadura como para encima las pocas cosas que nos hacen gracia darle como una importancia sobrevalorada, ¿vale? Entonces, a mí me hace gracia porque esta gente, yo no... O sea, me gustaría sentarme con ellos, ponernos un café y decir, vamos a ver, ¿tú por qué has soltado todo eso? Y es lo que dice Sakura. A lo mejor tiene un problema personal, por lo que sea, te pilla a ti y desbarra contra eso. Que sería la cuestión, sería una cuestión de hacérselo ver, ¿no? De decir, bueno, tú, porque a mí me ha llegado a pasar. A mí me hacen una, te pongo yo qué sé, una putada en el coche, o tengo un mal día, y a lo mejor, por algo que es mínimo, me enciendo de una manera desmesurada, y si me paro a pensarlo digo, no, es que estoy volcando sobre esto toda la ira que llevo acumulada de esto durante el día, y ahí es donde creo yo que hay que saber cómo gestionarlo, ¿no? Y decir, vamos a ver, pero por una gracia, macho, por una gracia, de verdad, es que no, macho, mira, son cosas de... Y ya te digo, es algo que es histórico y que seguirá siéndolo, y ahora con las redes sociales más. Lo que pasa con Twitter, que es lo que dices tú, es que al fin y al cabo te escondes. Mira, hace mucho tiempo, bajo la voló Cebollet, nada más que decir, hace mucho tiempo, en un blog muy, muy lejano, una persona del blog, no voy a decir quién, tuvo un encontronazo con otra en redes. No es exactamente en redes. Y mira por dónde se encontraron cara a cara en un salón. En salón estaban los dos. Además, estaba yo ahí, que lo vi. Yo y Cooper. Y Cooper también estaba conmigo, si mal no recuerdo.
Y cuando el Los de otro aquí más. chaval, cuando el otro chavalín le vio a nuestro compañero y le dijo al otro, venga, a ver, pero sin amenazas, o sea, es que ya te digo, y me gustaría que estuviera mañana a Cooper para decir, oye, mira, es verdad, esto fue así. O sea, se lo dijo, venga, dime todas esas cosas que dices en redes sobre mí, pero me las dices a mí, aquí, y yo te las podré rebatir o no. Y el chaval se desmontó. Vato sabe por dónde voy. El chaval se desmontó hasta el punto de que le decía a nuestro compañero, venga, que yo sé que lo he hecho mal, tú pégame, dejo que me pegue. Y el otro estaba diciendo, pero ¿qué me estás contando? Yo me acuerdo que le Yo veía. tampoco, a ver, yo no creo Y que ella pegar digo, antes pero, si lo único que te ha dicho es que se lo digas a la cara. Y eso es lo que consigue Twitter. Ese anonimato desde el cual te sientas detrás de un teclado, puedes poner a parir a otra persona con o sin motivo, porque sabes que no vas a tener una réplica escrita, pero luego a la hora de la verdad, mirándote cara a cara, la cosa cambia mucho. Entre otras Ya, pero cosas porque tampoco mi hace más. compañero le sacaba una cabeza y media. Pero, jolín, tampoco hay que reducirlo todo al final a la violencia física por un acto verbal o verbal No, o no, por escrito, vamos, que supuesto, a ver, esto. no. Yo eso no lo comparto, ¿ves? No, no, pero a ver, no me, a ver, no sé si me he explicado bien. El chaval este, o sea, no es nuestro compañero, quería hablarlo con Sí. él y el otro No, ni por el chaval ni por el compañero. se cagó tanto que se empezó a decirle a nuestro compañero que le pega, ¿eh? Y el otro decía, y dice, pero ¿cómo te voy a pegar, muchacho? Que lo único que quiero es que esas cosas que me dices detrás de un teclado me las digas a la cara y yo te diga, oye, pues mira, me río de esto por esto. Y es lo que dice David, si es que lo primero que hay que hacer es aprender a reírse de uno mismo. Pues anda, que yo con lo del calvo, pero es que hace tantísimos años que me la bufa, ya nos van a penalizar otra vez, que me la repampinfla mucho. ¿Vale? Y he aprendido a hacer una gracia de ello. Y es que hay por ahí hasta fotos A en el ramen mí de yo haciendo el monger y. Pero ¿qué más da? Pero si es que la eso. vida son 4 días y hay que Yo sí que aprender es a verdad reírse que de no me ella. suelo picar mucho. La verdad es que no soy picajoso. Cuando me intentan picar, a lo mejor si sigo yo picando, es por la gracia del tener un pique con alguien, pero a nivel humorístico. Yo tenía un colega, un compañero que era de Granada, y yo soy de Jaén. Y él me intentaba picar, porque Jaén, Jaén es que una mierda, no sé qué digo. Tremenda mierda, Jaén. Di que sí, menos mal que me fui. Yo, a mí, y vamos, no te cuento ya por pique, por superioridad o inferioridad de donde hayas nacido, que me parece la cosa más chorra del mundo. Tú has nacido donde has nacido, te ha tocado los datos, te ha tocado ahí y ya está. En plan, pues mi ciudad mola más que la tuya, o mi pueblo mola más que el tuyo, no sé qué. Eso es lo que más me la pela en el mundo entero. Vamos, no le veo, no, esta ciudad es mejor, esta ciudad es mejor. Bueno, yo he nacido ahí, pues porque he nacido ahí, me la sopla mucho. O por ejemplo, yo, jolín, pues siendo de gente también, viviendo en Madrid, mucha gente, por picar, te entiendo, o algunos lo dicen incluso en serio. Los andaluces es que no os gusta trabajar, que no sé, no sé cuántos, digo. Y yo, digo, no nos gusta trabajar, que hemos tenido que venir a Madrid a hacer trabajo a los madrileños. A ver, ¿qué quieres que te diga? Pero yo muchas veces me río de eso también. Digo, sí, yo, fíjate, yo soy el andaluz perfecto. Tengo un póster de Ramón San Pedro en mi cuarto porque es como mi objetivo a seguir. Todo el día en la cama, madre mía, ojalá fuera sueño cuando estás todo el día así tumbado. No sé qué. O sea, yo muchas veces no me pico fácilmente. Me puedo picar con. Es que no sé con quién me puedo picar, porque si no, tengo para eso, tengo bastante correa. O colores, yo no sé qué, que mucha gente que es generalista y tal. Ay, yo te vaya, pero ¿cuántos años tienes? Digo, 4 meses y 3 días. Yo qué sé. Que no. No No soy. sé, es que tampoco, yo es que no sé. Ni Es que no sé competitivo por tampoco. qué. Incluso jugando algún juego. Cuando jugaba a la consola tenía tiempo, jugaba con gente, era más chaval. Jugaba Street Fighter, una cosa de esta así. Como mejor me pegamos una paliza del copón. ¡Vamos! Que no sé qué, ¿qué tal? Y yo, pues bueno, pues ya está. La verdad es que siempre me ha dado un poco. Ay, no, yo con los videojuegos sí, te admito que yo a mí me afectaba mucho. Yo, Sí, además, bueno, mira, me pero yo. acuerdo. Además, lo pasaba fatal. Y lo tengo que Lo admitir, pagaba. ¿vale? Jugando con los videojuegos, sobre todo con los de lucha, lo llevo fatal. O sea, que me gane lo llevo muy mal. Lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Pues. Y me acuerdo que en casa de Bato, un antiguo compañero, Miguel, un recuerdo si no estaba escuchando, me dio una somanta de palos a un videojuego de lucha. Uy, yo tenía. Me ardía la mano. Me ardía Y la tú con mano. la vena Y aquí le. palpitando la frente, Sí, pom, sí, pom, sí, pom, sí, pom, sí. pom, Por, como y la desde. cuatro, pom, Vamos, pom, desde pom. entonces, no, desde hace mucho yo tengo la máxima de. Yo no juego a juegos que sean. Que no sean cooperativos.
y no, Sí. no de entre rivales. Y normalmente a los de lucha juego yo contra el ordenador, puto. No juego contra nadie, porque de verdad que yo puedo cogerle mucha inquina. Jue. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tenemos nuestras debilidades. Y además a mí me pasa, ¿eh? Yo prefiero los juegos cooperativos que no los retativos, sería decir, ¿no? No sé, Yo supongo que no me sería lo acuerdo, mismo. creo que fue con, o sea, con el Goruni que estaba antes en Ramen, que me acuerdo que alguna vez subió, tenía un canal, no sé qué, él también de videojuegos, y salía él jugando. Y digo, ya vine con él, me dio por mirar una vez, y lo vi que está jugando, y le ganaba no sé qué tal, y se cabreaba, pegó unas voces, y luego le digo, tío, digo, te has pegado unas voces cabreado jugando. Y dice, sí, es que yo estoy así. Digo, pero si te lo pasas viendo, divertido, ¿no? Quiero decir. Yo es Cooperativo, que estaba competitivo, así, eso, jugando un juego, competitivo. tío, en plan, con otra gente. A ver, yo sí, estás pensando, sí que es verdad que yo me cabreo. Por ejemplo, cuando con mi hermano jugando a juegos de mesa, yo, por ejemplo, con él ya no juego más, porque él hace trampas. Entonces, eso, pues no me gusta. A mí no me gusta jugar con tramposos. Y mi hermano se cabrea en plan diciendo, pues es que hacer trampas es la gracia de jugar a juegos de mesa con gente. Si no haces trampas, le quitas la salsa o la especia a la comida. Digo, que sí, amiga, es que me ha hecho trampa. Encima, sacando pecho de que hacía trampa el cabrón, el catán, una cosa. Y Argumentándolo, digo, ¿no? Buscando el si argumento. está muy bien que haga trampa, yo ya contigo, como te vea, como vuelva a hacer trampa contigo en un juego. Y eso han pasado ya como 4 o 5 años. Y no he vuelto a jugar con él ni a las cartas ni ningún juego de mesa, ¿eh? Alguna vez que hemos estado en la playa, venga, Rafa, juega, digo, ¿vas a jugar tú? Dice, sí, digo, yo no juego entonces. Y no juego, ¿eh? Y no te, porque, digo, va, digo, no juego porque era un tramposo y lo sigue siendo. La verdad es que sí lo tengo jurado. No, pero Pero bueno, lo puedo entender porque las normas de este juego están para cumplirlas. Por eso tienen normas. me sacaba pecho el cabrón, en plan, no, es que esto hay que hacer trampas, porque esto es lo divertido. Digo, mira, digo, a lo mejor no. Mira, Sakura-chan nos plantea una pregunta. ¿No pensáis que desde que han proliferado las redes sociales, la gente en general, se me pierde el chat, perdona, la gente en general da mucha más importancia a temas triviales y de la verdad es que dice mucho de una sociedad el nivel de relevancia que damos a ciertos asuntos? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque antes lo había. El problema es que no se hacía público. Claro, no quedaba por escrito. Exactamente. No sabías cosas de Ahora. trivialidad, viendo la tele o lo que sea, pues bueno, pues te lo comías tú o lo que tuvieras al lado, ¿no? O el cura. Normalmente era en el pueblo el que aguantaba las charlas de es que fulanito, no sé qué, no sé cuándo. Pero ahora enseguida recurrimos a las redes sociales. Y Bueno, porque es un medio de efectivamente. expresión al final, ¿no? Claro. De cómo estamos por dentro, ¿verdad? Que yo qué sé. Pero como lo dejas por escrito, pues parece que dura más tiempo y se puede ver más. Exactamente, pero sobre todo es lo que dice ella, que desde que las redes sociales están ahí, las redes sociales están ahí, es como que todo el mundo se queja de los pedos que se tiran los gatos del vecino. Bueno, Hay esa, un, yo hay creo que un. Sí, pero mira, hay un. Me hace gracia porque hay un canal, bueno, un hilo de no sé qué y tal, se llama Líos de Vecinos, que hablan de los líos de vecinos en las comunidades. Y me hace gracia porque es lo mismo que las redes sociales, pero lo único que son panfletos escritos en los ascensores. no, el ¿Vale? muro. Porque, Ah, o en los bueno. muros, exactamente. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, todos tenemos nuestras rendecillas personales o nuestras historias. Lo que Sí, pasa es siempre. que lo bueno o lo malo que tienen las redes sociales es que te dan la potestad de soltar toda la mierda ahí y dejarlo ahí. Y que tienes mucha gente expuesta al final, o sea, que tienes acceso a la comunicación. Yo me cabreo con un señor de Logroño y no tengo Twitter, pues no le puedo escribir al señor de Logroño. Entonces, la gente que yo tengo antes de redes sociales era la gente que me encontraba por la calle. Al tener redes sociales, puede ser uno que está hasta en Lima. Exactamente, entonces por eso te Con digo lo que. cual, expande Pero la nos frontera. quejamos de todo. Sale un manga. Siempre, siempre, siempre va a haber alguien que critique algo. Mira, Sí. en un hilo de Twitter de cuando Manuel anunció la licencia de Sailor Moon, decía uno, me hacía gracia, en el segundo comentario decía, dice, ahora no empecéis a decir que si el precio, que si la edición. Que lleváis 8 años quejándoos de que no salía. Se han tirado 8 años quejándose de que Manu lleva 8 años pendiente de sacarlo. Lo sacan y ahora ese mismo dirá, es que es muy caro, es que es muy grande. Y ya uno dijo, ¿qué necesidad hay de emplear tanto material en cinco partes cuando se podría meter todo en una única parte? Sí, a ver. Que se podría, si lo podrías, si todo se puede hacer, sí, claro que se podría meter, y también Manu lo podría regalar.
sea, me explico, pero lo que me Joder, parece sacar increíble. 154 cajas con un disco en cada caja, con un episodio en cada caja. Sí, por Por poder. ejemplo, Lo bonito que claro. la vida tiene mucha opción. Pero Pero, Leñe, los que lo llevas. editan pues, deciden por su, yo qué sé, cuando se Claro, reúnen, pues pero. deciden cómo hacer las cosas y pues a ellos les va bien así. No pueden hacer una Lo edición que para te cada digo usuario. es, 8 años llevas quejándote de que no lo sacan. Lo sacan. Cállate, da las gracias de que lo tienes y cómpralo. ¿Vale? No ahora te quejes que si el precio, que si la edición, que si no sé qué, que si Sailor Venus es bizca, que si. Vamos a ver. No. Ay, adiós, Que vato. si Urano ya no es un Hasta luego. planeta. ¿Cómo que Urano ya no es un planeta? No, O Plutón. Que sea, Plutón ya no es un que si a planeta. lo ¿Qué hace ahí mejor Plutón? el rosa pálido de la serie original japonesa no Bueno, sé a qué, ver, también que, queja ese. pero da También gracias es un de que le. derecho. También es un Mira. derecho. El problema es enfadarse. Yo lo que veo es enfadarse, tío. Ya, pero es que normalmente esta gente que empieza así acaba echando pestes. Por norma general. ¿Vale? Con A ver, pasta, yo no sé. quejarse es bueno para el espíritu. Eso, yo Bueno, soy y partidario de si que quieres quejarse es también. bueno. A ver, yo tampoco no. O sea, decir que no hay que quejarse tampoco lo veo bien. Quiero decir, yo, por ejemplo, en el trabajo, si me tengo que quejar, con la vez que me quejo, porque creo que es por algo que a lo mejor no me han hecho bien a nivel laboral y tengo que. Y hay alguna forma de solucionar eso o de mejorarlo, ¿no? Con alguna crítica al final constructiva. Pues, hombre, pues dicen las cosas bien y tal, yo qué sé, pues esto igual. Si tú tienes una opinión, hombre, la puedes decir, pero no puedes exigir que tu opinión sea ley y encima de mala forma o enfadado, tío. El hecho de enfadarse así por cosas triviales. Es lo que yo eso, por Exacto. ejemplo, Y comparto. sobre todo en cosas que, como digo yo, cosas que no puedes. A ver, yo tengo una máxima. Yo, a ver, yo me puedo quejar de muchas cosas. Además, me gusta quejarme, tengo que admitirlo. Pero normalmente lo que no me quejo es de cosas que sé que no puedo cambiar. Te voy a poner un ejemplo. Me han hecho una glorieta al final de la calle. Un ejemplo ficticio. Es verdad, tengo una glorieta, pero no la han hecho, ya estaba ahí. ¿Vale? Y yo Vale. digo. La madre me parió, digo, ahora me va a tocar dar una vuelta de narices. Pero por eso yo no estoy todos los días. ¿Por qué? Porque no me van a cambiar la glorieta de sitio. Entonces, quejarme de algo que no tengo control sobre ello, ¿vale? Es igual que si yo me cabreo o por algo que no tengo control. Eso va a seguir así. Y es para mí una pérdida de tiempo y un desgaste físico-mental. De cabrearme todos los días por la glorieta. Entonces, Manu lo va a sacar, quieras tú o no. Y lo va a sacar en cinco Manu no te va partes, a pedir quieras cómo lo tú o no. quieras. Pues Ni no nadie. te quejes, o lo compras o no lo compras. Ya, se lo Pero este sacan, pues Manu. si te gusta. A mí me gustaría también que sacaran, yo qué sé, con unos pads de las pelis de Bola de Dragón que estuvieran de puta madre y el bajón pues no salen, pero tampoco voy a estar detrás. No, oye, sacarlo como yo lo quiero con esta ilustración. Las ilustraciones de Yamamoto no me gustan, me gustan más las de no sé quién tal. De Takeshi Yamamoto, no sé qué tal. Pues no, pues. Yo es que ahí no. Es la opinión de un tipo que soy yo. Todo. Es como el número, como lo del número 5 de la colección de Ranma de Man. Que te saca el 1, el 2, el 3, el 4, el rojo y el 5 en verde. Yo cuando lo vi Hostia. digo. Cago en la puta, ¿cómo jode? Digo, pero, hijo, por favor, porque la sacan. Te lo juro, me gustaría un día preguntarle, oye, ¿por qué lo sacaste en verde? Pero de verdad, o sea, tengo la necesidad de saber. No, no me voy a enfadar, ya está, está ahí, está en verde, pues tampoco me molesta, pero ¿por qué Cabrón, o narices no lo habéis sacaste dado en verde? cuenta, Claro, porque a lo mejor o me si habéis dado dice, cuenta, ¿por qué ha sido? claro, me dice a lo mejor, ahí va, digo, jo, hijo, te puedo poner una pegatinita, que no me influye. Por ejemplo, mi señora es más, para esas cosas es más puntillista, es más específica, ¿verdad? Si lo ve todos en rojo, el quinto tendría que haber sido en rojo. A mí el quinto es en verde, digo, lo ves y te chirría. Pero tampoco me pasa de saber, porque es que sé que va a seguir ahí estando en verde y, no, y lo único que puedo hacer es poner una pegatina. A mí me molesta eso también, sinceramente. Me jode, pero ya. Sí, me jode. Claro. La verdad que yo para eso, tío, me revienta un poco, sí. Con Pero es que no tienes sobrecontrol sobre ello. Los tomos de Planeta, por ejemplo, de que sacan dos amos de Zucca. Hostia, lo que me jode cuando te viene uno con las letras que pone el título del manga, por ejemplo, en negro, en otro en blanco, pero en plan aleatorio.
O sea, que sin ningún ni ton ni son, con lo que me gustaría tener todo, pues del mismo tipo, ¿no? Quiero decir, que alguno dice, bueno, vale, está el fondo claro, las letras las pongo negras, pero es que en otro está el fondo claro y otras ponen las letras blancas. ¿Sabes? Como que no tiene, no hay razón de ser. En otro te pone el título, porque viene el lomo, el título del autor, ¿no? Samu Tezuka, y la obra. Pues alabate, no sé, da igual. Y hay algunos, los que vienen blancos, otros negros. Viene como un poco aleatorio, sin ningún tipo de secuencia lógica. Entonces, claro, a mí eso sí me reviene, me jode porque lo tengo que traer al final, porque lo quiero leer, me gusta el manga, pero la edición me joder, coño, pues me jode. O los de Buda que sacaron, que estaban en la portada, ya por la portada pixelada y por dentro igual, y mire, y es que todo el mundo lo tenía igual. Pero coño, es la única edición de ahora mismo que quedaba así, pues me la pillo, pero me jode un montón. La verdad es que eso me molesta leerlo así. Pero claro, la alternativa acá es pues no tenerlo. Entonces, me quejé. Joder, macho, es que vaya puta mierda de edición, porque era una puta mierda de edición. Tampoco. Antes era un enfado de cuatro. Es que. Claro, te puedes quejar, pero yo, por ejemplo, acá, si cada vez constructiva, pasada, tío, para que no pase el tomo me quejara. Es que no, es que el tomo va a seguir así. Entonces, bueno, hombre, pues por lo menos lo pueden cambiar, tío, o algo, yo qué sé, en algún momento, por lo menos constructiva, porque muchas veces pueden ser cosas. Joder, yo incurro a veces que no me doy cuenta, digo, hostia, pues esto no lo he hecho bien, o cualquier persona, porque somos humanos, ¿no? Entonces te puedes equivocar y lo mismo que cuando estás leyendo algún manga, lo que sea, y tiene una falta de ortografía, o yo qué sé, pues son erratas, ¿no? Cosas que no te das cuenta, que se pueden pasar al final, por mucho que pase por filtro de corrección, coño, falta de ortografía puedo tener yo también. Pues entonces, eso, no sé, hay algunas cosas que pueden tener solución en posteriores ediciones, pero bueno, a lo mejor darla a conocer sin necesidad de ponerse borde ni faltón, ¿sabes? Pero que sí, que hay gente que está enfadada. Lo que dice Sakura, dice, incluso para la propia salud mental, no es bueno vivir en un constante negativismo. Es que hay gente que está todo el día enfurruñada. Es verdad. Es que no sé qué, digo, yo ahora que estoy he cambiado de trabajo, ahora estoy en un sitio, estoy peor que antes, sinceramente. Bastante peor que antes, pero si estuviera todos los días, es que vaya mierda, es que no sé qué, es que seguro que me voy del trabajo y vengo a casa y sigo igual de cabreado. Hombre, a ver, si tengo un día malo en el curro, me dura un poquito hasta que llego a casa todavía, a lo mejor tal, pero si yo intento ir con buena actitud o con, por lo menos con buena actitud, o intentar mejorar lo que no me gusta, o adaptarme, etcétera, etcétera, etcétera. Adaptarse, además, como son cosas que son sí o sí. Intenta cambiarla ahí dentro de los límites de lo que pueda. Pero desde luego, como no comience por aquí, por la cabeza mía, regular. Claro, pero es eso. O sea, una cosa es que tú puedas protestar por algo en un momento determinado, pero si algo va a seguir siendo así y no tienes posibilidad de mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me hace mucha gracia. Uh-huh. Y he tenido varios casos, más personas que... El tema de la gasolina. O sea, yo conozco a gente que se mosquea cada vez que va a echar gasolina, pero cada vez que va a echar gasolina. Pero con artículo de primera necesidad. Fíjate, no sé qué, no sé cuándo, patatín. Al día va a volver a echar. Te has fijado que sigue subiendo. Ya lo sabemos, pero si eso la es mierda. Así, y por mucho que te quejes cada vez que va a llenar la gasolina del coche, pues o le echas menos, o te compra uno eléctrico, aunque el precio que está a la luz, no sé yo qué te conviene mejor, o te va en patinete. Kinga 5335, gracias por ese ramen calentito. Anda ya, ha habido un ramen calentito de eso. Sí. Es que como yo no veo la ventana, tío, del Twitch ese. No, pero yo no sé ni lo que significa. O sea, hoy somos. Yo tampoco. Hoy se hemos dado malo gritándole una nube, ¿eh? Yo coge, lo sueltan ahí y dice, ramen calentito. Y yo me acuerdo que Cooper decía, gracias por ese ramen. Creo que la última vez que me comí un ramen, tío, fue contigo, Leo. Sí, en el Higo Ramen. En el Higo Ramen, tío. Sitio, buen nombre, buen naming. Bueno, eso sí, también me hizo muchísima gracia, pero ¿te quieres creer que Paloma lo tiene atesorado como el mejor ramen que ha probado en su vida? Está muy bueno, sí, está muy bueno. Yo estoy deseando siempre volver a Madrid a echar unos paseos, pero ella está deseando ir a Madrid para ir al Higo Ramen. Que vaya otro, que no repita, que la gracia está cambiada, que hay ramen muy buenos en el Kagura. Sí, pero ¿y si no le gusta? Pero ¿y si sí? O sea, es complicado. Es que como no le gusta... No, tío, pero hay que explorar. Han abierto ahora un sitio de takoyaki, tío, aquí en Madrid, que todavía no he estado. Hostias. Solo de takoyaki. Lo he visto. Tío. Soy un fan. Por Malasaña, en la calle Madera, no sé qué. Soy muy fan de los takoyaki. Tengo un verdadero problema con los takoyaki. Me encanta. Yo el último que me tomé, me lo tomé no en un Higo Ramen, era en otro lado. Y
y no me gustó porque le echaron salsa de mantequilla, tío, lo alto que no tal. Y estaba demasiado aceitoso, pero tengo ganas de ir a este que he visto. No me acuerdo cómo se llama Takoyaki Taco. Sé que está en la calle Madera, es que me salió la información del otro día. Te lo voy a decir, Sakura. Te voy a decir. Takoyaki Madrid, pero eso de Takoyaki. Sí, 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 pero es que es suficiente, yo puedo comer perfectamente con Takoyaki. Madre. Hasta estuve mirando en comprar una pajilla de Takoyaki para hacerlos en casa, pero es que con todo lo que hay que montar, digo, me paso. Me dice, hay aquí un restaurante japonés bastante bueno que tiene Takoyaki. Balonto, que además te lo hacen como en el momento. Este no es, tío. Balonto, tío. Este no es, este es calle Chegaray. Metro del Don Martín. No, bueno, luego lo miro y te lo digo, Sakura, que ahora mismo no. Es que no es el momento. Visita, visita nuestro Twitter, lo decimos en Twitter, lo dejamos puesto en Twitter. Le vamos a hacer que nos inviten y hacemos una reseña del sitio. Hacemos que hacemos tío, es lo que le falta, es lo que le falta a Ramen. Reseña gastronómica, tío, de comida japonés. No, claro, sí. Lo que pasa es que luego te invita y dice, a ver, es que es un, decir que es una puta mierda a veces hay que decirle contacto. Cuando a lo mejor a uno te gusta. Pero en eso, en eso te voy a decir una cosa. David siempre ha en el blog siempre ha mantenido la máxima, no decir, a ver, una cosa es que a ti te cedan un material para hacer una reseña y tal, y otra cosa es que tengas que decir por narices que bueno. Hay maneras y maneras de decir las cosas. No, yo sí no me gusta. Yo intento poner a relucir lo que no me ha gustado y a relucir lo que sí, o incluso ya no es que me haya gustado, sino lo que se pueden valorar otro tipo de personas. Cuando, joder, cuando hacemos los otaku, lo mismo, tío, cuando tuve el Brujita Mami este, a mí no me gustó, porque no soy el target, pero por ejemplo, pues puse en alza pues a la gente que le pueda gustar, pues yo que sé, pues un candy, pues algo tipo pues más de brillito y no sé qué, un ojo más clásico, pues le gustará, pero para mí pues no me llamaba por lo mismo. Yo creo que eso es el valor de hacer una buena crítica, una buena reseña, ¿no? Mantener no tu gusto, sino saber si algo es bueno, aunque no te haya gustado. A mí me pasa con... No es partir Billy gratuita, tío. De forma gratuita no... Claro, con la reseña que hice de Blue Thermal, de la corriente azul, ¿vale? A mí, por ejemplo, pues bueno, no es que no me gustara, porque tampoco es decir no me gusta, pero... He visto cosas mejores y yo personalmente no, pero entiendo que una persona que le encante el vuelo en ultraligero, que además hay escuelas y tal, y Pascual, no sé qué, y habrá algún friki, pues esa le vuelva loco la película y diga, buah, mira, porque no sé qué, y saque sus técnicas, sus historias. A mí me gustan los trenes, yo puedo entender que un anime de trenes a mí me vuelva loco y que otra persona le parezca una castaña. Y esto es extrapolable. A mí me encantan. En general, como concepto. Los trenes. Sí, dentro de todos los medios de transporte que hay, el tren es tu favorito. Totalmente. Más que una moto acuática. Mira, cuando yo conocí a mi mujer, antes de que fuera mi mujer, yo bajaba de Madrid aquí a Jerez todos los fines de semana en tren. Y bueno, tú habrás estado aquí en el Museo del Ferrocarril, claro, porque eso es como una barbaridad, ¿no? A ver, pero es que está en el Museo del Ferrocarril, están muchos trenes. Ya no sabía yo que te encantaban los trenes. ¿Tú tuviste trenes de juguete de chico? ¿De esto de que echaban un poquito de humillo? Sí, sí, sí. No, no. Ya, eres súper fan de los trenes, Leo. Y lo conservo, ¿eh? El Ibertren. ¿Qué dices? El Ibertren 50, en escala N, que era el que tenía yo, y conservo algunos. Conservo hasta un tren de cercanías antiguo de la línea ferroviaria de Madrid, pero además hace no mucho mi pobre padre le regaló a mi hijo un tren que iba por una vía de estos que dan vueltas, ¿vale? De estos que son chinos que dan vueltas, pero me quedé flipado porque conseguía echar humo echándole agua, que en mis tiempos era aceite, que había que calentar aceite. No, pero es que los trenes, los que son de maquetas reales, de que son los maquetas chungas. Bueno, claro, es que yo no entiendo ese nivel. Se emplea aceite. Tú echas aceite, entra como a un serpentín, se calienta y cuando se calienta echa ese humo. Pero estos no, estos son con agua porque son para niños. Pero mira, chaval, claro. Yo me quedé todo pero loquísimo. El diseño del tren, o sea, estaba bastante bien. Cuando vi que echaba humo, digo, y ya saltó mi padre y dice, le ha hecho más ilusión al padre que al hijo, porque a mi hijo el. Pero yo estaba diciendo, digo. Hola, esto, qué locura es, y me puse a formar las vías y no sé qué, hay tren para arriba, hay tren para abajo, a mí me encanta los trenes, me gusta muchísimo. De hecho, tengo muchísimas horas, pero muchísimas horas echadas a un videojuego de un simulador de conductor de trenes.
Pero si se lo es para adelante o para atrás. Uy, una polla, pues no vas tú. Un tren, tiene sus complejidades, no es para adelante y para atrás, ¿no? El botón de arrancar, clic, para adelante, es que ni para atrás, si no puede ni para atrás, es que solo para adelante. En una línea recta, como mucho, si hay una bifurcación, hay que elegir rápido, pero. Mira, sí, pero que. Es el medio de transporte más útil que existe. Pero yo tardé. No es que tenga como pantallas, ¿vale? Porque ese videojuego lo que tiene son rutas, ¿vale? Sí. Tú montas una tractora con los coches, porque todo el mundo lo llama vagones, pero realmente se llaman coches, ¿vale? Tú montas una de estas con los coches y te dicen, venga, de aquí a aquí, soleado. Y tú dices, vale, te sacas una carpeta. ¿Qué paradas tengo que hacer? Aquí, ¿cuánta inclinación tiene la vía? Tanto. ¿A qué velocidad llego? Tanto. ¿Cómo freno sin que descarrile? Tanto. ¿A qué velocidad puedo frenar para que los pasajeros se sientan cómodos? A tanto. ¿Y en qué margen tengo que frenar para dejar en el andén los coches de pasajeros? Vale. ¿Y luego dónde tengo que ir? ¿A qué hora tengo que llegar? ¿Cuánto tengo que acelerar? ¿Qué inclinación tiene la vía de subida? ¿Qué inclinación de bajada? ¿Tiene alguna curva larga? ¿Tiene alguna curva cerrada? ¿Tengo que reducir la velocidad? ¿Dónde está la curva? ¿Cuándo llego a la curva? ¿Hay cruces? Todo esto. Yo tengo un amigo que es conductor de tren. Mi sueño sería que me dejaran entrar en una cabina. Yo es que a ver, más que amigo, ya no nos vemos tanto. Pero me refiero, pero. Y por ti algún día. Ya te digo que me encantan y tengo horas echadas a ese juego, pero un huevo. ¿Qué pasa? No. Que lo tenía cuando jugaba mucho, sobre todo antes de tener a Alejandro, por una sencilla razón. Porque son viajes en tiempo real. Es decir, si te sale una vía Madrid-Sevilla y vas en AVE, tienes que estar tres puñeteras horas delante del ordenador controlando el tren, ¿eh? Me parece un coñazo enorme, Leo. No, bueno, es. A ver, perdona, tenía. Me gusta de puta madre, pero. Tengo dos líneas japonesas, ¿eh? Hostia, con recreación, pero te voy a decir una cosa, las recreaciones son exactas de por donde pasas, exactas, o sea, son 1-1. Y me acuerdo que en su día estaba metido, además, pero estuve muy metido en el rollo, estaba metido en dos o tres sitios en los que la gente, sobre todo como el juego es extranjero, no había cosas de España, y la gente se hizo atocha, diseñó atocha, se la hizo con los trenes españoles, con las líneas españolas, con una línea... El además, Talgo, el Febe. El Talgo, el Febe, el de larga distancia, el Pico de Pato, el normal, el Ausado, que es alemán, que es el Siemens. Estuve muy, 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 muy metido. Madre Pero, mía, tío. Como ya no tenía luego tanto tiempo, porque requería de muchísimo tiempo, ¿vale? Pero, es más, lo tengo. Para PC y para Play 4, para los dos, ¿eh? Porque yo te metías en forotrenes, ¿no? Me de forocoches, forotrenes. A ver lo que se cocía en el mundo. Pero bueno, hay una línea de maquetismo ferroviario que te podrías caer de culo, ¿vale? Joder. Y si te parece que coleccionar manga es caro, ahí ya se te va de madre. Cualquier tipo, o sea, de maqueta, ¿no? Se te va. Yo ya te digo, vamos. Muy, muy metido, lo que pasa es que luego nació Alejandro y ya lo voy dejando, pero de vez en cuando sí que es cierto que veo el icono en Steam del videojuego y digo, oh, si tuviera un ratillo y tal, no me importa, pero es que ahora digo, a ver, vamos a hacer una línea alemana de pasajeros, que son las más cortitas. Bueno, me puse a hacer una vez una de mercancía americana. Pero es que me flipa, tío. Me flipa que gustan los trenes tanto, macho. No conocía a nadie que le gustaran tanto los trenes. O sea, y la temporada esta de los Power Rangers, que en vez de ser dinosaurios eran trenes. Eso lo has visto también, sí, ¿sabes qué? Sí. El Megazord son trenes que se convierten en un Megazord. A ver, es como digo yo, es. Pero. Y la peli de Snowpiercer. Es verdad que. Me... La peli de Snowpiercer, esta, el rompenieves, que van en un tren también, todo el rato, dando vueltas. Que está muy guapo. Pero sí. Ya te digo, todo lo que sea un ferrocarril, ¿no? Como dice la palabra original, me encanta. Y además, me he hecho la ruta de la fresa, he ido a muchos sitios en tren. Ah, bueno, por el mero placer de ir. Hay áreas que son peatonales, claro. Y no. De hecho, me hice un Interrail por Europa. Bueno, yo Interrail también hice, sí.
A mí me encantaba las excepciones y el avis y no sé qué, y coger para allá y coger para acá. Y... Me encanta, me encanta. Hostia, el... tío, macho, me he quedado. Ha sido lo mejor que me ha pasado en el día de hoy, descubrir que te encantan los trenes. A mí me gustan mucho los trenes. De hecho, tío, no tengo aquí ninguno porque los tengo abajo, porque suelen ser bastante. Pero tengo una. Vamos, tengo. Me regaló mi padre una reproducción de una locomotora. Sí. En piezas de. Bueno. De Lego chino. ¿Y el tren de la bruja te gusta? ¿Subirte al tren de la bruja? Me gusta verlo, pero me da un poco de yuyu. Es que esas cosas siempre me han dado mucho por culo. No, pero te voy a decir una cosa. Tras eso, me enganché a otra droga peor. Y también le echaba un huevo de horas. Que eran a los simuladores de parques de atracciones. Y como la cabra tira al monte... para crear tú. Sí, para crear tu parque de atracciones. Y como la cabra tira al monte, lo que más me gustaba era hacer montañas rusas. Ah, te iba a decir, tren de la bruja. Bueno, has visto todos los documentales estos que hay sobre los parques de atracciones en Disney Plus, ¿no? De sus parques de... documental. Es que ya me conocía en Disney Plus, tío. Sí. Hay un documental sobre parques de atracciones. Son sobre las atracciones. Era como cada día central uno, una cosa de estas. Sí, y hablan sobre las atracciones, cómo son, cómo funcionan por dentro y tal. Esas cosas también me flipan mucho. Y hay un programa de campamento Krypton que es sobre parques de atracciones también, un podcast centrado en eso. Que está muy bien, pues, muy recomendable. La serie esta de Disney Plus de cómo son las atracciones en Disney me hace muchísima gracia. Porque siempre me ha pegado la curiosidad de cómo funcionan. Y una de las cosas que más me sorprendió, ya en su día cuando estuve, los hijos de la gran... Bueno, que te censura. Me la tenían cerrada, fue la Space Mountain y el concepto de las montañas rusas tapadas, 100%. Porque la primera fue esa. Luego ya a partir de entonces ha habido miles de montañas rusas cerradas en el mundo. De hecho, en el propio Disney, bueno, en Disney no, en los estudios de al lado tienen una de Nemo imitando la corriente del sur. Y también es cerrada, ¿vale? Pero eso ya es... Pero si supierais la infraestructura que lleva a hacer una montaña rusa... Te cagas. Pero te cagas. Vida extra. No, mi señora. Que... Sí. Bien. Que, la vida que, no, que me ha dejado trabajo. Que es curioso porque cuando. Bueno, como te gusta. Estos son vicios que me dan por épocas. Estuve leyendo muchísimos documentales sobre cómo se construyen las montañas rusas. Pero luego te vas a reír. Esto sí que te va a hacer gracia. ¡Soy un cagón! No te montas la montaña rusa. Sí. O sea, pero hasta cierta altura... Es que el problema es que no tengo vértigo. Hasta cierta altura, porque lo paso fatal. Y me acuerdo que estando en el del norte, ay, ¿cómo se llama? Por aventura, ¿vale? A mi mujer le encantan. Mientras que no la pongan boca abajo, le da igual, ¿vale? Bueno, montaña rusa, prácticamente ya todas te dan looping, a la que tenga un looping. Claro, pues muchas de las gente se montan. Pero me acuerdo que estaba allí viendo la de Shambhala. ¡Boah! Chaval, yo decía, digo, ¿qué? ¿Que yo, ¿a qué? ¿Para pasarlo mal? Para eso me doy un martillazo en un pie. Y esta noticia que salió hace unos años, tío, sobre un teórico, a nivel teórico, de un físico que había, bueno, no patentado realmente, sino como creado el prototipo de una montaña rusa que estaba pensada para la gente que quería suicidarse. En plan, una montaña rusa que tenía tal aceleración que tú, lo último que hacías era montarte la montaña rusa y se lo hacía bien. A nivel teórico, era como una montaña rusa de la eutanasia, por así decirlo. Que era porque había tal aceleración, llegó un punto en que había tal aceleración que tu cuerpo ya pues dejaba de funcionar. No me acuerdo, es que esa noticia salió... Vamos, yo lo escuché eso en La Vida Moderna, creo. Eso fue hace un par de años, fácil o así. Y era como mandar a suicidarse. Como la cabina de suicidio de Futurama, ¿no? Pero te voy a divertir. ¡Hay que divertir! No, yo, a ver, me fastidia porque me encantan, pero no soy capaz de montar. Y, a ver, ¿no soy capaz de montarme? No, me he montado en muchas. Pero es cierto que hasta cierta altura. Hay en alturas en las que ya no puedo porque... Mantengo la base de que para pasarlo mal, pues no subo. Sí, yo con los años me he vuelto más cagón. Yo antes me subía todo. Ahora me da más cosica.
Me da. De hecho, me monto con los chiquillos. Yo, porque a mi chiquillo le gusta mucho también. Me monto en la de los niños chicos. Y ya se me pone por dentro que estoy intranquilo durante un rato. Y con un día que, bueno, tenemos lo bueno parque esto. Y una vez me fui con mi chica también a la Warner, pero sin niños. Y venga, vamos. Y ya le encantan todas las cosas. Estamos de rusa. Vamos, montaron todas varias veces. Y todo el rato digo, esta de los especialistas que te pone así como en vertical mucho rato y luego te mantiene como al Sí. revés. Madre mía, ya me Hay cago, ¿eh? Me cago una bastante. invertida también en el parque de atracciones. Una de esas que te dejan boca abajo, te suben en vertical. Pero las hay, ya te digo, que sí, y cada vez hacen. Cuando me dio por hacer el jugar a los juegos estos de parque de atracciones, estaba metido en un foro que te decían las nuevas montañas, cosas que se estaban creando y hay cada cosa por ahí. Cada vez irá mejor. Lo que pasa es que claro, ya a ciertas alturas a mí me puede. La de la Warner, la de Superman, tampoco la tolero. Porque esa dice Yo esa sí, subes hasta Superman. arriba y desde arriba está tan alta que ves el futuro. Que no, Claro, bueno, dice. sí, hay momentos que me la pista de Madrid muy bien. Coño, yo no he sido capaz de subir a la parte alta, alta del todo a la antena de la Torre Eiffel. No he podido, me tuve que quedar a mitad de camino. Pues no pude. Me superaba. Ya, a mitad de altura. Le decía a mi mujer, y decía, digo, esto se mueve. Y dice, ¿pero cómo se va a mover? Digo, ¿qué se mueve? Y dice, Ah, no, no, no que se soy mueve. yo. Mira, lo más alto. Y fíjate lo curioso, porque es que los que tenemos vértigo no depende tanto de la altura, sino de la percepción de vacío. ¿Vale? El vacío es lo que te produce el vértigo, que te mareas. Porque, por Sí, ejemplo, es el canal vestibular del caracol del oído. cuando estuve en el Empire State y subimos arriba del todo, casi a la antena, yo no tenía vértigo. Es más, me agarré a la valla para mirar el panorama y tal, no sé, pero no tenía vértigo. Pero en cambio, yo no tengo cojones a subirme en un teleférico. Mira, estuvimos en Málaga, en el. No me acuerdo a qué fuimos. Bueno, Ah, en Estepona, el teleférico de Estepona, o de sí, Benalmádena. ese, el de Benalmádena. Pues yo lo pasé mal. No, lo siguiente, pero claro, subía a todo el mundo con los que fuimos y tal. Digo, venga, vale, yo me subo y miro al suelo. Pero mira, yo me agarré y hacía yu, 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 yu. Me ¿Pero cago el en suelo daño, era de pero cristal o que no? no hay una escalerita. No, no era entero de cristal. Bueno, si es Pues entero de cristal, ahí va a es que yo subir, me subí un sub. teleférico que el Claro. suelo era de cristal y estaba acojonadísimo. Ya no sé dónde fue, no sé si fue en Francia o A fue ver, que si aquí te paras a pensarlo, eso está en pensado para que Canadá. no se caiga, ¿vale? Ya, tío, pero es que estás viendo que dices, Es que como se desconfía. caiga, Estás es viendo cómo te vas el. moviendo, tío. Como si estuvieras flotando por. Era en las montañas esto, a lo mejor era en Cantabria. Mira, me pasó hace muchos años cuando fui a Londres, hay una noria que la llaman el ojo de Londres, El que es GoldenEye, común. sí, GoldenEye, el London Eye ese. Sí, yo me subí también ¿Vale? ahí. Que es. Yo ahí no. Yo su puta. Yo ni, iba con mi hermana y dijimos, vámonos al acuario de aquí atrás, no estaba cerca. Y como que íbamos, Almadantoso. si supiéramos, digo, pero que yo me voy a subir ahí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para pasarlo mal? No, no subo, no puedo, no, va en con que no. En fin. Bueno, niños, se nos va la hora. Todos tenemos. Hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. El London Eye era, no el El Golden Eye, que me GoldenEye, no equivocaba. el GoldenEye que decimos. Bueno, pues nada. El Sauron Eye. Hoy ha estado bien. Hoy hemos descubierto que a Leo le gustan los trenes. ¡Guau, tío! Madre mía, eso me ha encantado. Eso va a dar, ¿eh? Eso es como cuando me enteré que era, tenía un pingüino. Pues sí, Otro día hablamos de dos. pingüinos. Uno, no, dos. Dos Otro día pingüinos. hablamos de los pingüinos. A ver si vuelve a salir Copperpot la. y el otro, ¿cómo se llama? El otro no me acuerdo qué nombre le puse, porque fue hace la primera de las. Me acuerdo de Gopelpot, pero no me acuerdo del otro. Es que te Pero les hombre, tienes que vamos, poner que un tiene, no te nombre. acuerdas cómo se llama. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Tendré por ahí el Yo tengo dos, certificado. ¿y Le cómo se tengo por llamaban ahí porque tengo los dos certificados guardados, pero no sé dónde lo tendré ahora mismo. Tendré que buscarlo. Pero bueno. Solo Bueno, tolero un chicos. nombre para una mascota, no tolero un nombre para nada. Pues a ver el próximo, a ver cómo le llamo. Ya algo se me ocurrirá. Hostia, Frozen o algo de esto así. Bueno, venga. Calimero. Claro que sí, Pingu. Bueno, chicos, un placer haber estado con vosotros. Mañana más, Igualmente. mañana tendremos al señor, se me ha ido la cabeza, Cooper, Cooper. ¿no? ¿Tú mañana estarás allí? No, tío, yo trabajo esta noche, mañana voy a estar roto. Nada, pues mañana estaremos con Cooper y te mandaremos recuerdos. Bueno, Muy chicos, nos vemos. bien. Venga, Hasta luego. un gustazo.